Bien, vamos a continuar. Me puse ya los trinkets. Sí. Vale, vamos a ir al boss este. Porque, bueno, hay que seguir hasta que salga una. Me imagino que sin este, sin el episodio de hoy no encontramos nada, pues ya veré qué hago. Pero buscaré si hay un addon que se salte esto y ya está. O un addon. Un mod. Voy a llevar una, por si acaso, un dos palas y esto por si acaso. Y vamos a ir a por el boss ese, que es la bruja de nivel 3, pues con gente que pega en la tercera posición, básicamente, menos el leproso. El leproso va a ser un poquito inútil. Bueno, si agarran a alguien de un buen porrazo, igual ya rompe la olla. Ay. Vamos pues. Aparte también tenemos galletita de perrete, así que bien. Para el boss. El boss va a recibir un buen nuque. Creo que el fácil, el de nivel 2, creo que ni siquiera llegará a atacar. Que lo maté en el primer turno, si no recuerdo mal. Oh, wow. Bueno, si le mete el sangrado se muere. No. Un 80%. Pum, 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 pum. Debería cambiarle las skills a este señor, porque veo que no tiene las que a mí me gustan. Quitamos esto y ponemos esto. De momento. Vamos a ponernos así. De momento, porque el otro. Bueno, para pegar en primera posición. Nah, no voy a usar una pala ahí. Para pegarle al caldero en primera posición, no está mal tener el disparo ese. Más si agarra al leproso. Nah, no voy a fisgonear en los cadáveres. Cuando se vienen a los bosses, hay que centrarse en los bosses. Que obviamente va a estar en alguno de estos. Estará en este de la esquina. Solo es de una. Si fuese de dos. No. Lo siento, pero no. Que quiero matar al otro boss. Si fuese una run normal, lo haría. Ya lo he hecho. Y ya de hecho. Perdiera. ¿A quién perdí haciendo eso? ¿Fuera un sanador? Por hacer esa tontería. O sea, en una run normal me toqué eso y me habían matado a alguien. Pero tampoco estoy seguro de si estaba en directo, porque hice muchas runs fuera de cámara. Debo recordar que sí. Además fueran risas. Bueno. No tengo nada que me revele al último. Ah, este puede atacar. Ignora el sigilo. ¿Eh? Venga, va, dale. Y no se va a morir. Pum, 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 pum. Ah, si lo hubiese hecho más daño. Ah, es por encima de 50. Joder. A ver si va antes la Vestal, antes que el perrete. No. Vale, que se muera. Ya mereció la pena venir. Vamos a sacar mucha pasta. Estoy ahorrando mucha pasta. Bueno, el mapa sí que no me sirve para nada. Estoy ahorrando pasta por el tema de los intereses del 5%. Yo me supongo que funcionará por el dinero que ya tengo acumulado. Entonces intento ahorrar para que eso genere más y más. Y pueda recuperar los 15.000 de la inversión. Hay que ir a por los de estrés.
Con esto no podemos. Bueno, podía haber metido ahí un crítico ahí guapo. No. Bueno, no importa tanto. Eso sí importa. Pum, pum, pum. Ah, no lo mata. Ajá. Genial, vamos. Tengo un señor con la mierda esa de pasar turnos. Eso que eso es bastante, debe ser bastante nueva y no mola una mierda. ¿Por qué no hay luego un perk positivo que te da el doble de turnos? ¿No? Decir, "Guau, ataco otra vez porque me quedo muy guay", pero no, pero hay uno de pasar turnos. Bueno, este está casi muerto. Casi no, está muerto. Bueno, no vamos a usar la llave aquí. Vaya. Vamos a ponerlo bien. Creo que podemos con el perrete, ¿no? Tiene 100% igual. Vale, pues vamos a quitarle estrés. ¡Otra vez! El juego quiere que luche contra él, ¿eh? Ah, venga. Dame ahí un buen botín. Oh boy. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. ¿Qué porcentaje tienes? Nada, 60. ¿Y esta? Vamos a intentarlo. Joder, ¿en serio? Bueno, vamos a descansar. Oh. Bien, este tenía también. Vale, veo que tienen todos unas skills de mierda. Genial. Y no tiene lo del campamento. Es maravilloso. Este lo tiene. Bueno, esto le da... Al menos le da algo, ¿no? Sorprender al grupo menos 20%. Esto ayudará. Ah, evita las emboscadas nocturnas. Vale, pues maravilloso. Todos los compañeros. Reduce el esfuerzo. Menos 10% de daño de esfuerzos. Podemos... No hay nadie que tenga lo de curar. Ah, aquí está. Curamos esfuerzo aquí. Y podemos hacer... No, le metemos esto y fuera. Bueno, tenemos más evasión y más velocidad con el otro. Queda un poquito igual. Vamos a usar la pala. Por gastarla. Finding the stuff is only the first test. Bueno, a ver lo que nos dura. ¿Cuánto tiene? 99. Maravilloso. Fantástico. Al caldero. 20 de vida. Solo le voy a pegar con el leproso, obviamente. ¡Pum! Vamos a irle dando. ¿En serio lo resistió con 40%? Está bien. ¡Chispum! Lo malo es que la pone en primera posición. ¡Otra vez! ¡Genial! ¡Pum! ¡Crítico otra vez! Déjame en paz, no me metas a nadie ahí. Las galletas.
A ver quién mete. Creo que paso, de sacarlo. Galleta. Ah, si metes un crítico. Se ha donado a la perfección. Bueno, eso le meterá pestes y de todo, ¿verdad? Bueno, nota. Bueno, Te quedas ahí. ¡Ay, Dios! Pum, pum, pum. Ala. Joder, te mete bastante. Tengo ya 300 de esos emblemas. Que creo que me daba para construir algo. Bien. Crítico. Maravilloso. Menos 5% a crítico. Genial. Menos 15% de virtud. Wow. ¿Hay alguno que tenga por ahí mucho estrés? Sí, vamos a curarla. ...139 de pasta... ...139.000... A ver, déjame mirar. La luz de la antorcha aporta más beneficios. Podríamos hacer eso. Por 300. Aumenta el alivio del esfuerzo en reposo. Eso no va muy, no es muy bueno. Este sí es bueno. ¿Ah? Arbalestera, maestro caín, hombre de arma, rompe escudo, precisión y vida. Vale, pues ya está. Construye esto. Bueno. Ya es algo, ¿no? Precisión, tal. Tenía estos puntos de acción si cuentas al menos con una abominación, una diabla o un leproso. Estos puntos de acción. Ah, vale, para las hogueras. Va, qué parida. Este está bien. Si lo llevas a abominación a daño, claro. Vale, pues vamos a... Es alta. Plaga alta, maravilloso. Siempre es alta, pero nunca salen. ¿Y a dónde nos podemos ir? Esta es una mierda. 15 de evasión. Esto queda... Menos 25% si la antorcha está por encima. Más 10 de precisión si la antorcha... Bueno, da precisión. Quita, coño. Quita. Si yo estará... Precisión y protección. Pues no está mal, ¿eh? Pasa que... Por encima puede salir el señor este. Probabilidad... Vamos a ir a una mediana. Podríamos ir a esa. Va, pues vamos a esta. Mediana. Tengo healer, ¿verdad? De máximo. Vale, sí. Solo tengo uno. Estoy por llevarme a esta. Es que es mediana. Bueno, sí, voy a llevármela igual. Yo creo que Dismas y Leproso aquí pueden cundir bastante. Y en tercera posición... Creo que no nos... Uy. Estos dos. Y en tercera posición este. No, payaso no sirve aquí. Perrete no. Pues sí, voy a llevar a este. Vamos a meterle... Skills a la pava. Porque no los tiene, ¿verdad? Joder, normal que curase una mierda. Ahora venga. ¿Alguien más necesita? 4.
4, 4. El resto está bien. Trinkets. Este no está nada, no está nada mal, este. Daño, velocidad y evasión. No, prefiero que tenga algo de precisión, crítico y daño. Y crítico y daño. Precisión y crítico. Y daño, velocidad y evasión. Daño, velocidad. Y el que le da crítico a él, que dónde cojones. Ah, aquí está. Petaos de crítico. Y con esta, pues los suyos. Que ahora tengo dos, maravilloso. Así que si pierdo a esta, al menos tengo un otro más. Si pierdo todo el grupo. Llevamos 16, como a mí me gusta llevar. Y un par de palas. Y una. Dos llaves, por si acaso. Son medianas. Las medianas hay que llevar un poquito más. Ah, mi novia se despidió de mí. ¿Os imagináis que en algún momento fuese lo bastante famoso como para tener a lo mejor 100, 500, entre 100 y 500, por ejemplo? Y que me pusiese a hablar con mi novia por el WhatsApp mientras vosotros esperáis a que yo haga algo. Eso sí que estaría guay. Vale, explorar. Pues va a haber que venir primero para la izquierda. Venga, mosquitos. Creo que. Bueno, es igual. Es igual, no, vamos así, es igual. Porque si va uno primero, puedo ir hacia atrás, puedo hacerlo con el otro después. Porque con Dismas ahora tengo la skill esa puesta. Tú no, tú. Sí, perfecto. Entonces podemos hacer el combate. Cogí antorchas. Ah, bueno, tengo que usarlas porque tengo el otro objeto. Pero bueno, tenía intención de ir sin ellas porque ayer me fue bastante bien. Salvo la última. Uy, 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 uy. Estos tienen que morir. Con esto podría revelarle. ¿Me interesa? No, porque tengo que matar a estos. 28% de crítico no es suficiente. Ahí estamos. Podía habérselo hecho al otro. Y esto ahora tiene más daño a humanos. Uf, es que esto. 5. Oh, que quite evasión no me gusta nada. A ver si da un critiquín. No. Y aunque le hubiese dado crítico, no creo que lo hubiese matado. Ahí. Puf. Vamos a revelarle. Aparte me bufo. Está bien. Prefiero matar a este. Mierda. Bueno, fue antes este, menos mal. Maravilloso. Bien. ¿Cómo esto se puede hacer esto? Debería ponerle una skill. Voy a quitarle esa skill y voy a ponerle para que pueda por lo menos pegar aquí. Es que esta me echa para adelante. Esta no va a ser tan útil. Bueno, vamos a llevarla por si acaso. Esto creo que bufaba sí o sí. No, te curas 3. Bueno, da igual, tenías 3, así que sin fallos. Demasiados enemigos y ninguno es el que yo quiero. Bueno, el estrés que perdió ya lo gana ahora. ¡Oh! ¡A uno de vida! Es que lo malo de hacer esto. ¿Esto cuánto quita? De 10 a 20. Pero claro, no tiene tanta probabilidad de crítico, pero. ¡Ay, sí! Ah,
Claro, pero el otro perfora armadura, esa es la diferencia. O sea, estaba yo flipando. ¿Por qué ibas a usar el otro teniendo esto? Ay, también te manda para atrás. Bueno, entonces no cunde tanto. Qué bueno, podemos hacer esto. Guau, wow, una cura de 10, eso es mierda. Antes el otro, perfecto. Pa. Bien, sangre. Quiero mosquitos. No, combate. Joder, van bastantes combates, ¿eh? O sea, van tres combates y no he hecho nada. Por este. Bien. Alguno de ellos protegerá a este. Al menos bufo al otro y no a este, lo cual es bueno. Vamos a por el de atrás, ¿o no? Eso ya me fastidia un poco. Y va, pero qué asco le tienen al tío este. Por encima este no esquiva nada. Oh, qué bueno. Ay. Y se protegen entre ellos. Genial. Bueno, aquí era por el que tiene el daño. Coño, se lo metió. Casi podía haber curado antes que haber hecho eso. Bueno, es igual. Uf. Y otra más. Ah, coño, estos no tienen tanta resistencia a la hemorragia. Ah, bueno, porque se la estoy quitando. Vale, el otro no quiere curas. Y este ya debería morir. Perfecto. Bien. Ah, vamos a usar la llave. Joder. Fuera, fuera. Y tendría que hacer un hueco más. Ay, no, ocupa. Bueno, pues no voy a coger un cuadro. ¡Oh! 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 Pues vale, pues más que nos vamos a llevar. Y no va a haber más combates hasta bastante después. Bueno, digo en salas. Tengo que recordar que puede salirnos el boss.
Si nos sale, uso una sangre para potenciar al otro. Que bueno, total. Bueno, sí que cunde, sí, que te da trinket y además te da de esas mierdas. Entonces sí que cunde que aparezca. A lo mejor es este. ¡Oh! Mierda, pero no está el otro. Bueno, este cundía meterle sangrados. Nah, vamos a ir a nada. Vamos a ir a nada. Explótalo. Si le da lo mata. Perfecto, o sea, es uno menos que pega. Uno menos que puede meter maldiciones. Bien. El problema es el de atrás. Que nos revienta, vamos. Ahora con el otro, con el cazarrecompensas, voy a meterle stuns. Pozo. Por encima sangrado. Bueno. ¿Tiene ya la enfermedad? No, todavía no. Vale, sí está más guapo. Joder, ¿serio? Al menos no atacó el otro. No va a dar tiempo a matar a este. A no ser que el otro le meta ahora un crítico muy increíble. No, ni con crítico. Y ahora yo voy a... Si va antes la Vestal... creo que compensa matarlo. Entra, coño. Packs laden with loot are often low on supplies. Se enfada porque hemos looteado o porque le di de comer a él. Valor dependiendo de que haya a la derecha, tiraré directamente para arriba. Mira, estos son los normales. Bueno, creo que son iguales, o sea, hacen las mismas cosas, ¿no? Voy a revelar al de atrás, me interesa hacerle focus al de atrás, si puedo. Powerful blow. Y lo resiste. No, poquísimo daño. Es que cundía por el tema de la evasión. Para que no nos la redujera. Bueno. Genial. Más hemorragias. Como no hay suficientes. Tú muerto. Ah. Bien. Ni no puedo ir a por el de atrás. Bueno, menos mal. Al menos puedo meter una curilla más. No puede ser. Se va a quedar a las puertas de la muerte. No tengo forma de quitarle eso. Fast.
Podría descansar. Va a descansar. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Hala. ¡Uy! ¡Me había olvidado de esta mierda! ¡Me había olvidado de esta mierda! ¿Y esta? Víbora de pesadilla. ¡Me había olvidado de esta mierda! Toma. Bueno, al menos es una bicha menos. Ah, súbele la vida aquí. No puedo revelarla. No, pues por el último. Toma, 21. Este te dará algo más increíble. Es como un boss, ¿no? Víbora de pesadilla. Tiene bastante... ¿La podré...? No, no voy a poder moverla. Lo bueno es que al no estar ese... No se protegen y tal. Y no tiene lo del... La estocada. Eso aturde fijísimo, sí. Bueno. Yo diría de ir a por este, que tiene 23 de vida. Vale. Toma. Si no hubiese aturdido al otro, ya lo hubiese matado, probablemente. No, hay que curar. Bien. Muda. Eso parece que sí, que se cura. Ah, y se potencia. Bueno, eso es un 10% de daño. Muda, Sammy. Ah, muere. Pros. 3 de 7. Ross. A ver, ¿y de aquí qué me llevo? Su trinket, porque es el único sitio de donde sacarlos. O parece que es la única forma de sacar sus trinkets. Matando estas serpientes. Que manda narices que matando esos bichejos solo me hayan dado el verde. Bueno, veamos qué hay aquí entonces. Vale, no revelo nada. Vamos para arriba directamente. ¿Puedo? Sí. ¿Cómo te atreves a coger el dinero? Tendría que usarlo otro. Ya, tengo 4. Así que sí. La otra vez al ganar no le había quitado el estrés. Una invitación, no podía quedar dentro de una invitación. Tiraré... No. No, porque todo lo que hay puede que lo necesite. Bueno. Ahí vamos a usar una pala. Vale. Bien. Estaría súper genial matar a la medusa, creo yo. Pero no sucede, no va a suceder eso. Y aquí podría intentar meter un stun. ¿O no? Ni se te ocurra, ¿eh? Pues sí. Ya no me puedo curar. Y ahora estos me van a meter unas hostias. ¿O no? Esquívalo, tú tienes más evasión. Porras.
Bueno, estos meten tres o cuatro, ¿no? Cuatro. Vale, mata a este. O no, no lo hagas. Bien. Poco a poco se va quitando el estrés. Vale, lo ideal sería curarme al menos una vez. Uf, uf. O al menos una vez a la Vestal o al otro. Así que lo ideal sería no matar a este. Vale, da igual. Joder, ni contaban con que lo iba a matar. Vamos a usar una pala. No sé para qué la uso si no puedo lootear nada. Menos mal que hay probabilidad de plaga alta. Porque creo que salió uno. Salió un combate de esos en todo lo que llevamos. Genial. Menos evasión. Ya no voy a esquivar nada. No, ya está. Va, nos vamos. No quiero arriesgar que tiene poquita vida y basta que le toque a los otros ahí y me la maten. ¡Sífilis! Genial. Vale, hay que ponerlo a dormir a Dismas. Cura una enfermedad. Buah, una mierda. Tiene sed de sangre. Pues que beban. Si es otra cosa, no. Pero ahora podéis beber lo que queráis. Vamos a quitarle la sífilis. Y a ver qué tenemos por aquí. Basura. Perrete basura. Y ya, podía haber, en vez de haber construido lo otro, podía haber usado por aquí las cosas. Bueno, es igual. Creo que lo que cogí de más daño para algunos, o sea, más precisión era o crítico o algo, creo que está bien. No. Objetos perdidos. No me acuerdo qué hacía ese evento. Dan los dos lo mismo. Anda, esto me suena. El 2 el mismo. También tendría que ponerme a hacer cosechas para sacar de esas cosas. Es que no quiero hacer una larga. Vamos a hacer esta mediana. Día de todos los santos, que es. Que es que ganas más aquí, o sea, es una parida. Bueno, vamos a hacerla. Leprosillo, sanadora. Diabla podría cundir. Vamos a este también. Vamos con este. ¿Quiénes tienen los objetos? Este ya los tiene puestos, los tiene puestos. Al leproso. Quería ponerle algo que le diese precisión. Y el objeto lo tiene. Porras, el objeto de la precisión lo tiene el otro. Joder, ¿en serio? No. A ver cómo se quita. Quita. Va, este da igual, este puede llevarlo. ¿Y el? ¿Quién tiene el objeto? Ah, qué huevos. Los quito y se los vuelvo a poner. Nada. Este le ponemos este. Más daño a saco. Velocidad. Este le ponemos el daño. Y el suyo de críticos. Tengo que acordar. Bueno, puedo dormir. Para matar al otro. Si me da cosas. Voy a llevarme una de estas. Y tengo que llevar un par de sangres.
par de llaves. Tal vez vaya por el otro, porque yo qué sé, a ver si saco algún trinket, el bueno, el legendario o alguno así. Se puede intentar. Reúne tres cosas sagradas, maravilloso. Pues va a haber que ir hacia la izquierda, sí o sí. Genial, y este ya viene. Esto no es una reliquia sagrada, ¿no? Vale, es un objeto interactivo. Y me lo esquiva. Estaría bien aturdirlo. No puedo pegarle. Vale, ya está, ahora ya puedo. ¡Chispum! Voy a probar, por aquí un agua bendita vendría genial. Bah, es un 50-50, 50-50, de que te cure más. O sea, que te cura un poquito de vida y un poquito de estrés, o que te cure mucho estrés y mucha vida. Y salió mal, por supuesto. A ver si hago otra y a ver si hay que ir. Objeto interactivo. Vamos a ir por el combate. Nada. Yo entiendo que si fuese un objeto de misión lo pondría, ¿verdad? Bueno, por si acaso voy a ir, no vaya a ser. Bien. Uf. Joder, lo resiste. Joder, si lo hubiese dado el otro lo hubiese matado. Vale, pues ya está, da igual. Voy a seguir por si acaso, porque no me fío. No, pues podía haberme fiado. Y entro aquí pues para luego volver más rápido. Vale, ahora para arriba. ¿Esto es objeto de misión? Sí, ubicación de la misión. Vale, sí te lo dice. Entonces puedo estar pendiente de eso y ahorrarme camino. Pero yo lo que quiero es combate contra vampiros. ¿Qué beneficios te dará después? Si le haces el edificio de la antorcha. A lo mejor aumenta esto los porcentajes. Anda. Ah, puede haber sitio secreto por ahí. Coño. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. The light, the promise of safety. Nah, una sorpresa. ¿Debería ser capaz de matarla? Sí. Uf, lo mató justito. Justito también lo mató. A trifling victory, but a victory nonetheless.
Vale, el de la misión está allí. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. ¿Vampiros? No. ¿Cómo era? Plaga alta, ¿no? No le va a dar. Hostia, qué poquita precisión tenía contra estas. Lo que voy a hacer es dormirla, matar las serpientes y luego seguir. A spark without kindling is a goal without hope. Un compañero, señal evitada. Para que no los marque. Todo esto. Oh, no es mío, el desierto me rodea, soy imbécil y salen bichos, todos invisibles, maravilloso. Sí, pegarle al leproso, porque es el único que también se va a poder curar. Ah, van a cada uno por una. Bueno, a ver este. Le curamos la chorrada. ¡Ay, no puedes! Maravilloso. Me potenciaré. Sí. No, no, quédate, sí, me da igual que te suba el estrés. A ver si va alguno de ellos antes, porras. Ajá, vas a fallar. Pringao. Vale, ya podemos pagar la S. Ah, ¿no? Sí, vale. Oh, tenía que haber sido al revés. Si fuese al revés, morían las dos. ¿Puedo ya? No, no puedo. Confidence surges as the enemy crumbles. Joder, cabe, le quita más. ¡Chispum! There can be no hope in this hell. No hope at all. Según vas haciendo, te van dando las cosas. Pues llevo esto.
pasa? ¿No lo quiere coger? ¿No puedo leerlo desde...? Genial. Ah, vale, es eso. Entonces vamos a acabar la misión. Tiramos esto, porque para lo que sirve. Y... nos vamos. No voy a seguir con este tío ahí para que le suba a todos el estrés. Pero bueno, nos hemos llevado ya al azul. Entonces después nos van a dar el épico este. Y después a lo mejor el siguiente. El que es de ancestro, tal vez. Si es que tiene alguno, claro. Enfermizo. Muy bien. Pero es al acampar, ¿no? Ah, no, es siempre. Todo es gratis. Es gratis. ¿Alguien más necesita ir? Ay, sí, era lo que me falta. Bueno, tú sí. ¡Es gratis! ¿Qué hay? Este está... bueno, es que ahora no lo necesito. Ahora voy bien. Presión de evasión ya lo tengo. Este gorro ya lo tengo. ¡Uy, una vestal! La vestal sí que la quiero. Una hermana de batalla. Y esto sigue subiendo. Va. Contra fanático que no sale. Objetos perdidos. Sigue la mierda esto, objetos perdidos. Pues nada, vamos a hacer el silencio, o sea, lo de los objetos perdidos. Gente de nivel 4. Tú. Y usted. Hala. Así que nos vamos. Necesito lo que me da precisión. Le voy a poner este, que también le da crítico. Y crítico y daño cuerpo a cuerpo. Al bandolero le ponemos lo suyo y el candelabro. Y a la tía esta... precisión cuerpo a cuerpo, evasión, madre mía. Y... daño, por ejemplo. O le ponemos... no, mejor es el otro. Y aquí, pues, vida y vida. Debería vender los que tengo repetidos, porque, por ejemplo, este lo tengo 3 veces, este 2, los anillos... lo de la virtud, bueno, podría dejárselo. Porque bueno, me daría bastante pasta. Y como esto cada vez voy ganando más. Por el tema del interés del 5%. Vamos a llevarnos una. Yo sigo esperando que me salgan mosquitos, bichos, vampiros. Lo primero que voy a hacer al acabar este directo. Vale, va a haber que ir hacia arriba. Es mirar lo del mod, porque no puede ser. No puede ser que lleve aquí 2 directos, que son a lo mejor 4 horas de juego, o más. Más, porque ayer estuve 3 horas enteras, ¿no? 3 horas y media, una cosa así. Y no salió, más lo que lleve hoy. Y no puede ser. Y es increíble, ¿eh? Porque antes tenía como 5 o 6. Yo no sé dónde se fueron esas cosas. Bueno, claro, estuve mucho tiempo entrando y saliendo. A ver, hay que ir hacia arriba. Sala de batalla con gente. Vamos a ir porque hay un combate. Y punto pelota. Bueno, en verdad hay 2. Pero creo que los vampiros solo salen en pasillo. Oh, qué bien estaría aquí el otro para matar a este de un golpe. Bueno, esta perfora armadura. Vale, pues ya está. Ah, no puedo revelarle. Vamos a pegarle aquí. De hecho, debería haberlo intentado aturdir. Está muerto. No, si le hace el mínimo daño, no. Bueno. Debería haber... podría haber matado a la medusa también. Ajá, te voy a contraatacar. ¡Trasca! ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, no tengo... ¿what? Ah, porque es invisible. Vale.
estaba flipando porque no le podía pegar. Y casi se muere otra vez. Ah, venga, Vestal, tú puedes. No, no puedes. Un poquito más cómodos. Hala. Por sorpresa otra vez. Perfecto. Espero que vaya primero el leproso. No. Bueno, pues entonces no voy a... Porque estaba pensando en ir hacia adelante de nuevo, pero es que si no el leproso no puede atacar. No, tío, no le cures. Muy mal. Están por encima. Hostia, le dio con 44 de evasión. Confidence surges as the enemy crumbles. Tenía que haberlo matado. Bueno, matado. Haber roto el cadáver. Así le podía pegar el leproso. Bueno, no hizo falta. Uy. Hasta acampar. Bueno, es evasión, da igual. Es que, claro, es que ahí hay que usar agua bendita. Es que confundo los altares, porque hay otro aquí que no usas nada, que es el de una sirena, que te da bufo siempre. De 20% de daño al acampar, creo que es. Es curioso porque también hemos estado yendo al... a las zonas donde está el boss del nuevo DLC y no sale tampoco. O sea que no deben, tampoco debe salir siempre. Aunque salga ahí el cosito, no está siempre en la mazmorra. Entiendo. Esto es quitar un perk negativo. Me quito algo aquí. Grandes ganas de beber alcohol. Menos 4, pero vamos a intentarlo. Quítate ahí el perk. Nada, leñamanía fuera. Va bien. Espera no tener otro. Yeah, perfecto. Aquí ya tenemos el primero. Y por detrás. Bueno, por detrás, por sorpresa. Entonces... ¡Jolín! El mínimo daño posible. Espérate que se muere. No. Oh. Bueno, esto cuenta como si hubiese atacado. Es curioso que ningún personaje tenga algo que quite stun. Debería existir esa mecánica de poderte quitar el stun. Que se lo diesen al ocultista, por ejemplo, ¿no? ¿Eh?
remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ay, hay otro ahí delante. If only treasure could staunch the flow of... Y ahora adivinar. ¿Estará hacia arriba? ¿Estará hacia allí? Anda, combate otra vez. Esta vez debería haber intentado stunearlo. Ojalá le haga lo de las pinzas a las altatumbas. No, eso estunea, porros. Ah, podrás. Eso ya no hace nada más en todo el combate. No. Uf. Lo malo es que ahora le va a curar la otra. Ah, no. Qué raro. Bueno, solo de curarle le curaba 10 o algo así, así que tampoco. A ver si puedo colarle un stun. Vale, perfecto. Qué raro que no le cure. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. A la fuera. Seize this momentum. Push on to the task's end. The way is lit. The path is clear. We require only bueno, the pues a ver, si de casualidad, si tengo suerte. Interactivo. Vamos a ir para arriba. Porque hay un combate. Oh, sí, pero no está el otro. El que supongo que lo da, que a lo mejor no lo da. Más daño esto. Porras. No, bueno, a esa sí le podéis pegar. Pegarle todos a esa. No, a esa no. A la primera. Bueno, menos mal. O sea, este atacó. Ah, pringao. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. ¿Ah? A ver si sirve de algo el mapa. Podría estar aquí. Bueno, vamos a dar media vuelta porque no hay más enemigos, no hay nada. Salvo que podría estar aquí el objeto, que sería muy la hostia. Que no es este y no es el de arriba tampoco. Ni este. Joder, estoy sacando sangres. Comer, comer. O me queda 8. Vale, perfecto.
Debería deshacerme de lo de descansar, de la tienda de campaña, porque no creo que la use a estas alturas. A ver. Objeto de la misión. Voy a ir a por el cofre. ¿En serio? Como lo estuné. Como le dé un crítico con alguno de los otros dos. Oh, si le hubiese dado este el crítico, eso sí que hubiese estado bien. No atacó. Con la punta del nabo. Brujerías, dos veces dijiste lo de lo que iba a pasar. Sí, que soy el puto amo, hombre. ¿No has visto que lo hice con la punta del nabo? Y... bah, me llevo cuadros, yo qué sé. Necesitaba 100 cuadros, así que... habrá que ponerse a farmearlos. Pena de la evasión. Puedo... va, venga. Porras. Si le da, lo va. Bien. Bueno, algo hizo. Entonces ahora con el otro... tendríamos que ir a por el de atrás. Bueno, ni tan mal. Murieron dos. Lo malo es que ahora con el tío este no voy a poder pegarle con el tiro guapo guapo a nadie. Podían haberle pegado al otro. Anda, me lo movieron. Pero da igual porque va a poder moverse. Si hago esto, no. Si hago eso es muy mala idea. Que luego el leproso no puede pegar. A ver si va antes el leproso. Bueno, daría igual. Da igual quien vaya. Pringados. ¡Oh! Por listo. El problema es que no puedo darle. Vamos para atrás, que desde atrás sí que puedo. En serio, tiene que ir el primero. Bueno, solo me quita. No tiene, no hace nada ese ahí. Es basura. Vamos a tirar la tienda y nos llevamos esto. Y como yo no hay posibilidad... bueno, tengo tres llaves. Creo que lo que no hay, lo que no necesito son palas. Entonces la voy a dejar. Correcto, no necesito palas. Sabía yo que, o sea, cuando lo miré, que no había palas aquí. Bueno, hay dos combates y un coso de loteo, así que a lo mejor cae una pala. Es la estrategia. Yo sé lo que me hago. Con esta estrategia... ¡portero! ¡Ahí lo está! ¡Ahí lo está! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Sí! ¡Muérete! ¡Es el portero! Ahora que escape. No, 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 no. Esto no se va a ir. Este va a morir ya. Muérete. Sí. Era el truco. El truco era soltar las palas. Era lo que desbloqueaba que saliese el bicho ese. Por eso yo ya lo tenía calculado. Sabiendo cómo funciona el RNG del juego. Cago en la hostia, tío. Me cago. 4 horas para que me salga. El mierda es ese, para ahora ir y que sea un desastre y tenga que marcharme. Que lo estoy viendo. Voy a ir y voy a tener que irme por cualquier cosa. Venga, mátame a este ya. Voy a curarme. Lo bueno es que si lo hiciese, le quitaba a todos la mierda de la maldición.
pero no, no voy a poder. A ver, no voy a limpiar todo y llegar hasta el boss. Eso es lo triste, que no va a poder ser. Y ahora me voy y dejo la cosa. Hostia, mira lo que me dices. El coso del bufón. A ver, esto ya para adentro. ¿Me llevaré lo del bufón? Yo creo que sí, ¿no? Aunque no lo necesito para una mierda. Voy a soltar las antorchas. Vete. Nada. Y ahora tengo que hacer 3 combates. Bien. Ese tiene que morir. Porras. ¿Cuánto me mueve? Solo me mueve uno. Bien, bastante bien. Y solo le quita uno. Vale, pues ya está, este se muere solo. Va, pero lo voy a matar. Ese que el otro le cure. Quita, quita. Muerto está mejor. ¿Pasa que ahora para pegarle al otro? Cuadros. Success so clearly in view. Ah, no puedo usar la pala aquí. ¿En serio ha fallado? Mind that such missteps are the exception and not the rule. No, no hay ni combate. ¿Y qué tiro? El dinero, las mil monedas. Oh, sí, como ha merecido la pena esta run. Oh, sí. Por fin. Nos vamos de cabeza ya para allí. Muchos suben al 5. Dos suben al 5. Ya no los voy a poder llevar más. Natural. Cuando no se llevan a Valorios. Joder. Va, pero es una mierda, la verdad. Eso es una mierda. ¿A quién le compensa eso? 20% de vida y no llevar a Valorios. Bueno, y que te curan más. Una mejora de arma gratuita. Bueno, pues vale, por encima que son las caras. ¿Y a quién se la metemos? ¿A la Diabla? No, ya tengo una Diabla. A Dismas, por ejemplo, que mete bien. Son 3.000 pelas que me ahorro. Que bueno, con todo el dinero que gano debería darme un poquito igual. No necesito reducirme estrés... Nada, bueno, con esta tal vez, pero meh. Bueno, sí, la voy a poner porque total no la voy a llevar. Entonces la puedo poner a descansar igual. Ah, venga. Ah, se le que le den. No sé ni qué vengo a mirar aquí. A ver. Meh. Pues. Uy, tengo 100 ya. Con 100 para qué daba. Tengo 6 partituras de estas. Con 100 eran 200, no, no eran 100. Sí, son 200. Joder. Hmm.
No, 110. Anticuario, ocultista, médico de la peste. De esto no uso nada. Pues entonces hay que centrarse en este. 10 de habilidades, 10% de habilidades de curación puede cundir con la vestal. Y con el flagelante también. Y en estos dos hay que centrarse. 100 cuadros y de lo otro. Bueno, ha llegado el momento. Oh, todo Dios todopoderoso, vamos por fin a ir aquí, que es esta mierda. 20 habilidades de curación y 20 habilidades de esfuerzo. Utilísimo para el cruzado, vamos. ¿Y esto? Vámonos. Vámonos. Flagelante. ¿Quién llevaré en primera fila? A un hombre de armas. Y en tercera, a este que cunde bastante. Voy a mejorarlos. Porque puedo. La bomba. Súbete al arma, sí. Espérate. ¿Tú estás? ¿Estás? ¿Estás? Y ya mire todos. Vale, al otro. Para que duren lo máximo posible. Y allá que vamos. Podría llevar también al del... Y si en vez del hombre de armas voy con este. Super a saco. Sí. Vamos a mejorar. ¿Tiene las skills? No. Hostia, estaba yendo con una skill sin que ni siquiera estaba subida. ¿De qué me sirve subir esto? Me da velocidad. Si bloqueas un ataque más. Hala. Mi malla, vamos, no estéis nerviosos. Yo estoy muy nervioso, ¿eh? Bien. Los suyos eran una mierda, ¿verdad? ¿Dónde está el suyo? 35% de daño señalado. Nah, eso no va a ocurrir. Crítico y daño. No hay antorcha, así que este no debe funcionar, entiendo. Ponemos el de virtud para que le salte. Guay. Voy a ir con virtud. Con el flagelante, hemorragia, resistencia a la hemorragia. Esto sí hay que ponérselo por cojones. Pero el otro no estoy yo tan seguro. A ver. Resistencia a los golpes mortales, 20 de pasión a las puertas de la muerte. Más 20% de daño, sí. Porque por lo del esfuerzo puede valer. Y a este le ponemos... uno de daño. Hay diferencia entre este y este. Sube a 11. No. Entonces se va a quedar este. Y le vamos a poner el suyo de los critiquitos. Este. Voy a ponerle mejor este, porque es que le estaba... Hay algo de este tío que le resta precisión. Ah, bueno, claro. Tiene la rabia, coño. Mejor así. Y vida. Y vida. Oh, Dios mío. Parece increíble. Vamos a ir allá. Consumo una invitación. Joder, llévatela. Vamos allá. ¿Llaves? Sí, ¿por qué no? ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá! ¡No me lo creo! El Vizconde ha servido a la mesa. Venga, que pase. Bien, es verdad, acabamos de coger esto. Y... ¿seguiré por el camino que hay? Empiezo a pensar que el anillo de virtud hubiese cundido mucho, ¿eh? Pero bueno, lo de la precisión no me gusta nada. Oh, mierda. Ahora a lo mejor hay que ir hacia abajo, ¿no? Porque yo creo que ahora hacia arriba no va a haber nada. Que ahora habrá que buscar... Porque esto va demasiado hacia arriba. Yo creo que ahora hay que tocar hacia abajo.
veréis que va a haber que ir ahí. No hay nada. Los he exterminado a todos. He exterminado a todos estos bichos con todas las runes que me hice en el normal. Uy, esto está volviendo hacia atrás. Debería haberle puesto lo otro. Joder. ¿Más? De momento no. Fuera. Tal vez debería haberle pegado a este, que es el que no había atacado. Sí. Así ya no ataca. Toma ya. Aniquilado. El problema es que se va a pegar duro ahora. Ay, ay. Bueno, 12. Porra, está hemorragia. Bien, se muere. Slowly, gently. This is how a life is taken. Vale, primer combate bien, salvo por que me han metido ya del tirón 50 de estrés. Seize this momentum. Push on to the task's end. Uy. Bueno, como de momento tengo sitio, creo que me puedo permitir usar un coso. O sea, tengo antorchas de sobra. Vamos a usar uno de estos. Oh, wow. Hemos cambiado una pala por una antorcha. Que los dos, es que también podría ser. Sala de batalla con objeto interactivo. Este... ¿Ha pasado algo? ¿La ha quitado el estrés? Vale, estoy viendo que voy a acabar juntándome ahí. A lo mejor ahora esto tira hacia abajo. O hacia la derecha. Bueno, eso era visto. Que iban a coger la peste era visto. Voy a usarla ya para tener el bufete de daño. Le va a venir genial. Toma. No, tío, no, que me lo deje. Uy. El leproso tiene un... O el leproso, el fagelante tiene un montón de cosas negativas. No, voy a curar. Porque yo recuerdo que este tío fallaba un montón con sus movidas. Ay, no, es verdad que con esto reventaba. Por encima ahora se puso el otro. Vamos a matar al mosquito, para que no ataque. Y ahora le intentamos stunear. No, espérate, porque estoy marcado. Veréis que le va a pegar a él. Bien. ¡Bum! Vida para arriba. No, ya veo que no funciona como yo me... 3 de daño, wow. Como yo me esperaba. Bueno, pues le ha quitado el riposte. Bien. ¿Qué? ¡Quita! ¡Quita! Oh, pero esa es la mierda. Esta es una mierda.
Esto es una basura. Protección. Oh, Dios. Curación con la mosquetera para curar con sus ven. Me cago. Espérate que. 80, 60, 100. No me voy a arriesgar que esto me quita mitad de vida. Pero a este le vendría bien haberlo hecho para quitarle estrés. A ver. Y aquí hay una cerradura. Entonces igual he hecho bien en ir por arriba. Entonces a lo mejor hay otra aquí abajo. Bueno, no, porque hace falta que haya un camino para allá también. Nah, no sé. Seguimos. Sí, comer. Por sorpresa. Oh. Bueno, si lo hubiese matado. Bueno, si lo hubiese matado. Mejor lo voy a matar. Estaba pensando en tirar la sangre para atrás, pero va, prefiero matar a uno de estos. Quietecito, al menos uno. Vale, uno se muere. Y a ver cómo el de atrás se va a curarlo. Ah, no. Más estrés. Debería darle la sangre. ¿Cuántas sangres tengo encima? 4. Tengo sangres de sobra. Matamos a este otro. Bien. Y ahora le toca a la Vestal y puede aturdir al otro. Y así no pega. Joder, qué vicio con meter los estrés. Pasa que no me he podido curar. Bueno, mucho dinero. Entonces yo creo que habría que ir hacia abajo. A no ser que aquí ahora se abra otro camino. No, vamos a ir hacia abajo. Esto le podemos... No, no le voy a dar la sangre. Tenía que haber cogido vendas. Quietecito. ¡Oh, a uno de vida! Voy a curar. Que es que se mete estrés. Bueno, este también puede meter estrés. Y ahora el flagelante no puede pegar. Ay, ¿dónde están ahora los críticos? Bueno, al menos está haciendo esto. Que dentro de lo malo no me mete más estrés. Joder. Menos 50 de evasión. Bueno. Ahí viene el estrés. Ahora metes el crítico. Bueno, ya solo queda este, que es el más duro por encima.
Fállalo. Bueno, al menos no me mete crítico. Uf, que este está ahora tocado, tocado. ¿Ha pillado algo? No. Bueno, menos mal. Aún no está al 40%. Entonces lo voy a curar. Bien. Me voy a comer muchísimo daño ahora. No. Ah, ya tienen todos lo de la sangre. Pensé que lo mataría. Bueno, esto se muere en el próximo. Uf, a 12. ¡No! Come 6. Masterfully executed. Voy a hacer así. Coño. Remind yourself that overconfidence is a sin. No es muy bueno. Me lo voy a llevar. Por tenerlos todos. Ay, coño, no, que no funcionaban aquí. Glittering gold, trinkets and marbles. Genial. Paso de eso. Esto tenía sangres. Venga, dale. Ah, pues no. Voy a pillarlos alguna vez por sorpresa. Y le pegan al que tienen que pegarle. Me cago en sus muertos. Me cago en vuestros muertos. Porras. Bueno, esta puede morir. No, ya no.
Oh, venga ya, hombre. Bueno. Uf, bien, bien, bien. He tenido suerte. Bueno, ha llegado el momento. ¡Adelante! Que salga potente. Oh, vigoroso. Hoy estoy teniendo bastante suerte. Bueno, matamos a uno. 7. Vale, ese se muere. Pero yo quiero matar al de atrás. Se come 12, tiene 15, nada, ese aún no se muere. Bueno, para otra curanzona me da, creo yo. Perfecto. Toma. This expedition at least promises success. ¿Qué puedo tirar? Aunque sea para tener. Joder, no veo ni lo que estoy descubriendo. A ver, si esto es igual que arriba. Por aquí igual hay una llave. Buah, por investigar. Que le den. Oh, mierda. Sujeto de misión. Objeto interactivo, ¿no? ¿Para abajo? Pues yo, igual esto engancha aquí. Tengo poquita vida. Tengo muy poquita vida. Oh. Esta sala no la descubrió. ¿Eso qué significa? Que ahí hay un boss. Ahí puede haber una puerta cerrada. Voy a curarme. Buah, ¿cómo es esto un boss? ¿Cómo es el cocodrilo otra vez? Verás tú qué risa. Bueno. No estoy metiendo nada de crítico. O sea, tengo un 46% de crítico y no los meto. Voy a matar a este ya. Es uno menos que pega. Minueto de medianoche. Se pone baila, baila, baila sin parar. Otra vez. Baila, baila, baila sin parar. Y a ver ahora cómo nos dan con menos 24 de precisión. Me darán seguro. Lo estoy viendo. 60% de daño. Es que con menos 24 de precisión no sé yo qué van a hacer. Se acaban de joder a sí mismos. Bien. Vale, este se mueve. Si lo sé, no me hubiese curado, gastado las comidas. Vamos a intentar un stun. No. Fállalo. Buah, y con un 60% de daño. Ah, no, no tenía nada.
No, lo perdió porque se convirtió, sí que tenía el 60% de daño. Hostia, pues qué mierda quitó. Vale, está muerta. ¡Fuera! Nada. Bueno, si hay un boss, al menos voy full de vida. Tengo a uno guay. No, no hay nada. Yo preocupado, ¿sabes? Ah, es que no me la revela. No me revela lo que hay. Y es cuando das la vuelta ahí. La comida va a ser un problema, ¿eh? Me parece a mí. No tenía que haberlas. Porras, eso hace mucho daño. Vale, eso engancha ahí. Y esto enganchará con esto. A ver. Bah, tengo bastantes. Y yo qué sé, para abajo otra vez. A lo mejor hay que ir mucho hacia abajo. No necesito más sangre. Bueno, voy a cogerlas. No encontró nada. Ni siquiera me salió un mensaje de en plan, no has encontrado nada. Vale, creo que voy por... Creo que estoy yendo por buen camino, ¿eh? Que esto vaya muy hacia abajo me parece guay. Lo que no me va a parecer tan guay es como salga algún bicho muy fuerte. ¡Oh! Bien. Joder, ¿y tus críticos, tío? Tienes 46% de crítico. Nada, tú tampoco. Quería matar a ese, pero no voy a poder. Va a acumular... Joder. Por encima le pega a ese. A uno. Pues lo mato. Prefiero matarlo. No. Bueno, menos mal. ¿Protegido por quién? Nada, este no mete críticos. ¡Bien! ¡Ojo, fantástico! Buenísima. Le mete otro más. A ver si es posible curarle. ¿Flagelante ahora? Vale. ¡Llave! ¿Y ahora qué? Yo creo que ya cumplí abajo, ¿eh?
Porque ya cogí la llave. O sea, es como aquí. Hay camino, pero... Y por aquí. Voy a mirar por dónde es. No, es que no quiero. No quiero equivocarme. ¿Y cómo le pongo a esto? Todo lo que necesitas saber sobre el vizconde, esto promete. Sentarse con el cocodrilo, sí o sí. Vale. Vale, ya sé por dónde hay que ir. Pues estaba yendo bien. Pero ahora hay que dar toda la vuelta. Lo siento, pero hay que aprovecharlo. Para una de esas que tengo, para una invitación que tengo, pienso llegar lo más lejos posible. De hecho, es probable que me quede sin comida y aún así siga. A no ser claro que... Yo que sé, que alguien se me muera, porque me están pegando bastante duro, la verdad. A este le di, ¿no? La... Sí. Joder, ¿en serio otra vez? Espérate, porque aquí... Aún nos queda un montón, ¿eh? Aún hay que encontrar otra llave más. Este va a ser otro episodio que va a durar una barbaridad. Pero, pues, déjale en paz. Estaba pensando si hacer crítico o no. O sea, si pegar al de atrás o no. Pero como no está metiendo críticos y no sé por qué. Qué buena esa. Eso ya no me ha gustado tanto. Tengo que darle un rollete. Uf. Y no puedo moverlo. Al otro, para que venga. Pero puedo aturdirlo. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Bien, coño, bien crítico. Vale, ahora hay que ir hacia arriba. Ah, a ver si hay más. Qué mala suerte. ¿Y qué pillas? Nada, bueno, entonces no has tenido tan mala suerte. Llave amarilla. ¡Charán! Pa' aquí. Joder, no estoy sacando más.
Y ahora dos combates seguidos. Bueno, es uno menos. Vale, fuera. Ahora hay que pegarle al pequeñito porque si no va a traer mosquitos y no me apetece. Bueno, se va a curar. No, perfecto, vale, a este ya no hay que pegarle. Yo no podía ir la Vestal antes de acabar. Atúrdelo. Bien. Bueno, y vuelve a tu sitio. Bien, dame samples. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? ¿En serio? Cuatro de estos. Bueno, no fuera. Ya se van a estar protegiendo entre ellos. Esto es malísimo, ¿eh? Porque solo uno de... O sea, solo con que uno se le dé por escapar, saca mosquitos. No, vamos a curar. Bien. Ah, tío. Creo que es la primera vez que fallo con él. Bien. Y se protege. Nada, quietecito. Bien. Está fallando un montón. Hay bastante que andar. Bueno. Ah, lo ha resistido. El primer obstáculo. Y aún lo que queda, ¿eh? O sea, pues he andado un montón y aún queda otro montón. Uy, ahora no me acuerdo, creo que es para la izquierda. Hostias. ¿Veis? Dejarme un momento mirar. No, no queda tanto como pensaba.
Perfecto. Vamos a intentar stunearlo para que no pegue. Ah, si fuese yo antes. No se va a convertir. Lo ha marcado. Vale, lo acaba de hacer peor al marcarlo porque ahora le hago más daño. No con ese, me refería con el... bandido, como se llame. Bien. Buenísima. Cazar recompensas, eso. Pasa que va a ir antes él. Ah, no. Bien, perfecto. A new follower. ¡Oh, alguien me sigue! ¡Uy! ¡Bien! A ver quién es. A ver, ¿lo puedo ver? Panchi. Me cago en la leche, mi nuevo nombre. Panchi. Pues muy bien, gracias. No te arrepentirás. Aquí hay contenido de calidad. Prefiero matar a este. O prefiero dejarlo muy tocado. Es la estrategia. Sí, bueno. Generarlo. Probaré un stun. Tampoco. Mátalo. Vale. Puede valer. Hostia, le dio. Eso era lo que tenía una mierda de precisión. Pero ahora va él. ¡Tasca! Esto está medio una mierda ya. 9, 5. Bueno, puedo ignorarle a no ser que haga la sed. Entonces no puedo. Está 6. Y este a 1. Maravilloso. Ahora ya no. Vale, perfecto. Y además no deja cadáver, así que el otro viene para adelante. Uy, 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 uy. No, tiene que ir él antes. Nah, si le hubiese dado un crítico, se hubiese quedado a rango de morirse. 6. Vale, ya está. Toma, como odia a los cadáveres. Así no fuerzo la situación, voy con todos a full de vida. Y este está cogiendo demasiado estrés, me parece a mí. Bueno, al menos hemos andado un montón en esto. Si en esta, por lo que sea, no llego hasta el boss, en la siguiente sí que llegaré. Vale, estoy sin comida. Bueno, miento, tengo uno de comida, pero no van a poder comer. Coño, ¿y este cof? Es diferente. Joder, siempre le tiene que hacer el mínimo daño posible.
Pues intentemos un stun. Ahí empiezan con esas mierdas. A ver si la otra lo hace también. Porras. ¿Sí? No tenéis nada de precisión. Oh, y le da igual. Venga, tío, ¿en serio? Vamos a hacer así, porque así por lo menos muere una de esas. Bien. Y justo se tiene que quedar a uno de vida. Creo que ha pegado solo, vamos. Bueno, pudo haber sido un misclick. No estoy seguro. No hacía falta que te curaras. Estabas full de vida. Bien. Ahora que vaya la Vestal, que vaya la Vestal, que vaya la Vestal. Bien. Bueno, habrá que ver qué hay en ese cofre. Cofre olvidado. Anda, coño. Bueno, no es tan... Bueno, sí, es bastante la hostia, sí. Vale, me lo voy a llevar también. Para la saga. Pero no estás contenta que me lo llevo para ti. Tengo un montón de trinkets y ahora como me muriese, por lo que sea, me fastidiaría un poco, la verdad. De eso pasamos. Bueno, no hay motivo, porque esto usa palas y palas tengo un montón. A ver. No me puedo llevar nada. Bien. Uno de esos menos está bien. Vale, que le proteja me da igual porque... Bueno, igual no se muere. No, porque esto le da 40 de armadura. Vamos a ir a por el mosquito. Perfecto. Porque creo que sí que se muere, ¿verdad? No, 9. No se muere. ¿Y a por quién voy? Creo que hice lo correcto. Matamos mosquito. Stun. Bien. Venga, que ya está, que ya va quedando. Eso sí que me lo quiero llevar. Pues a la mierda el dinero. Y podemos usarla para enfadarlo. Paso de usar la pala. Total, para no poder llevarme las cosas. Uf, qué bien que la falló. Pasar de él, ¿eh? Bueno. 93, bueno.
Aún le queda un poco. Que puede ser, o sea, con que alguno... Mierda. Bueno, con este puedo ir para adelante. Por supuesto. Y lo malo de haber ido para adelante es que no voy a poder atacar con el leproso. Y como vaya ahora el leproso primero... Oh. Oh. No sé si eso es bueno o es malo, refractado. Bueno, no, debe ser malo, ¿verdad? Ignora el sigilo. Muévemelos de sí, tío. ¿Puede ir a la última? No, si no puede ir a la última, no merece la pena. Bien. Ah, 10, no. Tenía que haberle metido, pues un crítico. Tenía lo que tenía que haber hecho. Bueno, ya se puede mover. Ala, ya vuelven a estar en su posición, más o menos. Porras. ¡No! No, se ve que es malo el refractado, porque si no, no pasaría así. De que les asusta todo. Bueno, eso pudo haber sido por la sangre. Vamos a pegarla así, que le meta sangrados a todo Dios. ¡Ay! ¡Buah! ¿Cómo me jodió esta parte? Porque me los movió de sitio, ¿eh? Me jodió una barbaridad. Corte, farfulla. ¿Qué mierda? Ah, es protegerle otra vez. ¡Hostia! Los protege a todos. Bueno, pues muérete. Bien. Vale, en dos turnos, si no me hace lo de chupar la sangre, también se muere. Bueno, nada. Nada. Bien. No podía haber metido un crítico a alguien. Bueno, más o menos están todos bien de vida, menos el cazarrecompensas. Y con este ya debería matar al... ¿Este? Sí, está muerto. Bien, 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 bien. A ver si va al cazarrecompensas. O el cazarrecompensas, la vestal, y puedo curar con ella. No, porras. Uf, cómo me han dejado aquí, ¿eh? Bueno, ya bloqueé a ella. Este sí que es la hostia. Este es muy la hostia. Este sí que me lo quiero llevar. Adiós, pala. Tengo vendas, tengo que acordarme de que tengo vendas. No puede ser.
el mínimo daño posible los dos. Vigoroso, además, el mismo que el otro. El juego quiere que vaya por el otro. Pasa que la otra le metió refractado. Se le llega a salir uno bueno. Venga, va, quiero atacar yo y tal. What? Precisión. Pues está bien, supongo. Aunque solo es un 3. Pero, pues, está bien. Bien. Ha atacado solo, creo. Vale, 19. Debería estar muerto con el golpe de este. Y tanto. Mi madre, pero aquí cuánto me queda para llegar. Otro combate. No me los muevo. Vale, no me los muevas. Contra este sí que me la lía muchísimo. Porras. Le pego a esa, porque ahora con el otro, con la sangre, o sea, con lo de pegar, reflagelar a los dos de atrás, debería matarlo. A no ser que vaya ella y me los mueva de sitio. Toma, bitch slap. Mi madre, empieza a subir el estrés, que es una pasada. Fuera. Y ahora va el peligroso. ¿A quién? No, por encima de la marcada. Uf. Más estrés para todo Dios. Lo curioso es que el estrés salta porque está convertido en vampiro. No por otra cosa. Por la maldición carmesí. ¡Oh, qué buena! Mira que hacía tiempo que no esquivaba algo. Bien. ¡Oh, buenísima! Se muere. Vaya, solo queda el grande, está aturdido, así que maravilloso. Puedo curarme tranquilo. Ole ahí. Yo juraría que le pega solo, pero vale. Vale, ya está. Son las 3, otra vez otro directo larguísimo. Estaréis contentos, ¿eh? Estaréis contentísimos. A ver. Dejarme mirar por dónde hay que ir. Ah, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Es por aquí. ¿Veis? Esto ya no tiene color. O sea, ya no enseña lo que hay ahí. No. Y combate a la vez. ¿Cómo puede ser esto y combate a la vez? Bueno, me lo pillo por sorpresa. Bien. Bien. Pasa que dejé con vida el que más fuerte va a pegar. Crítico.
to fall for such a little thing. A bite of bread. O sea, al menos solo se le quita al otro. Ha perdido el bufo. Toma. Bien. Espero que vaya él para poder usar la skill y curarme. Ahí está eso. ¡Toma ya! Bien. Y pegó solo. El del cruzado. Vida. Ahora ya sí que ya no sé ni qué tirar. Está justo. No hay que ir por allí, así que da igual. Hay que volver. Ahora hay que ir hacia arriba. Lo que no sé es si parar. ¿Qué haces? Vas a activarlo. Sí. Genial. Tenía que haberlo quemado al huevo. Me cago en... Cero de evasión. Menos 20 por la aflicción. Bueno, este se muere. No. Quería curar en zona porque me huelo lo que viene. Ah, bueno, tuve suerte. Pensaba que iba a hacer el ataque en zona, que mete un montón. Que bueno, no se va a morir, se queda con uno de vida, pero aún así... Es la única, creo que es la única healer que tengo de nivel 6. Y creo que es una tontería que se me muera. Pues no queda nada, ¿eh? O sea, es aquí y dos más, creo. Y ya llegas. Buah, yo creo que mereció bastante la pena. Hemos hecho un montón, ¿eh? Que estaba aquí. Hemos hecho una barbaridad. Hemos hecho... todo esto... Me voy aquí. No, sí, me marcho. Tengo muchos trinkets y no quiero perder a la peña. Oh, ha cundido, yo creo. A ver qué pillan. Calafobia. Escaso apego por la vida. Devora esfuerzos. Va. Ahora todos hay que ponernos a descansar. Hacer una run normal. Bueno, hay que sacar una invitación. Una armadura gratis. Pues paradigmas. Su equipación me salió gratis. Hala. Vale, vamos a poner a la peña a descansar. Flagélate. Este perfecto. Bueno. ¿Trinkets? No. ¿Algo del carro? Buah, esto lo tengo lleno. Bah, no la necesito. Bueno, ahora sí que voy a consumir bastante de lo de
los del pueblo, las sangres esas, no sé cuántas tengo. Bueno, señores, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, si os ha gustado, si lo veis en YouTube y os ha gustado, podéis darle un like. Y yo creo que en el siguiente, o sea, si tenemos suerte y nos sale alguno de vampiros, vamos ya por el boss, porque está ahí al lado. Así que eso. Nos vemos, señores. A dormir todos, que es tarde.